Atención, señores operadores de las radiodifusoras que se enlazarán a este control remoto con motivo de la inauguración de la emisora XHTLAX FM. Entraremos al aire después de la cuenta regresiva al mencionar el número 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Así se escuchó la voz de la conductora Patricia Solís el 11 de marzo de 1986, fecha en que Radio Altiplano surge como un concepto distinto a la radio comercial. Su origen se fundamenta en un proyecto cultural alternativo que diera espacios a las diversas formas artísticas, literarias y de libre pensamiento. Irene Moreno y Enrique Lascano narraron los acontecimientos en aquella tarde. El licenciado Miguel de la Madrid, jefe del Ejecutivo, realiza una gira de trabajo por esta entidad federativa y dentro de sus actividades destaca la inauguración de la radiodifusora XHTLAX FM del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y cuyas operaciones se realizarán en estrecha colaboración y coordinación con el Instituto Mexicano de la Radio. Radio Altiplano emite por primera vez su señal al aire en el 96.5 de FM, gracias a un convenio firmado entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, de reciente creación en aquel entonces. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura fue la dependencia encargada de operar la frecuencia. Considerada como el primer proyecto de esta naturaleza, no solo en Tlaxcala, sino en otros estados como Puebla, Morelos e Hidalgo, sus aportaciones son equiparadas a experiencias de gran valor como Radio UNAM y Radio Educación. Una de las funciones de la radiodifusión consiste en promover la cultura a través de sus emisiones y por ello XHTLAX FM transmitirá una programación en base al legado cultural de esta entidad. En esta área se emitirán Historia de Tlaxcala, Fiestas Regionales, El Remedio Está en Su Casa, Su Oficio, Cuentos y Leyendas y para los domingos Radio Teatro, Una Voz, Un Cuento y Promoción Cultural. El convenio firmado por el IMER permitió a Radio Altiplano el equipamiento de sus cabinas. Sin embargo, hay una historia que destacar. Como consecuencia del trágico sismo que afectó a la Ciudad de México en 1985, los edificios de algunas emisoras se derrumbaron, entre ellos el que ocupaba XCB, la B Grande de México, el equipo y material discográfico rescatados de entre los escombros de esa emisora fueron traídos a Tlaxcala para dar vida a una nueva radio. Los lineamientos generales de esta radiodifusora quedaron establecidos mediante convenio firmado por el secretario de Gobernación, licenciado Manuel Bartlett Díaz, como testigo de honor. El gobernador constitucional de Tlaxcala, licenciado Tulio Hernández, presidente del Instituto de Radio y Televisión de Tlaxcala. Asimismo, por el señor Teodoro Rentería, director general del Instituto Mexicano de la Radio. En 1987, abre otra página de la historia de Radio Altiplano. Se da un apoyo decidido a la promoción y difusión de la cultura. Nace entonces la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, que a partir de entonces se hará cargo de la operación de esta difusora. Para esta emisora, hacer radio es mucho más que una mera reproducción sonora y musical. Es llevarle al auditorio aquello que muchas veces pasa desapercibido, que es creación, es arte, es cultura. Hoy Radio Altiplano incluye en sus transmisiones música de todo el mundo, de todas las épocas. Redescubre diariamente aquellas producciones que difícilmente existen o se difunden en otras estaciones. Lo más raro, lo más curioso, quizá lo inédito. Alternativas sonoras en diferentes idiomas que convergen en un solo objetivo: ampliar horizontes en Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López.